Mira debajo de la cama. Tío Lucien te trajo algo para evitar que te metas en problemas. Mira su brazo. ¿Es como tú? La alfombra. Está limpio. ¡Oye! ¿Kirsty? Kirsty, dije que podías ayudar, pero debo estar contigo, ¿sí? Ya lo hablamos. No limpies sin supervisión. ¿Qué? ¿Lo apagarías? ¿Te molesta? ¿Quieres venir y que hablemos de eso? Vamos, Toby. Intenta tocar. Ya déjala en paz. Como sea. Oye, suicida. Por aquí. Ignórala, tiene muchos problemas emocionales. Apresúrate y muérete, Hannah. Hago lo que puedo. Parece agradable. Sí. Pero no es su culpa. Culpo a la sociedad. Ven. Siéntate, déjame mostrarte algo. ¿Ves esta parte? Es fácil, 4 notas. Pam, pam. Yo haré el resto. ¿Podrías ir y traer a alguien?
Ella dijo eso es nuevo. A Kirsty le gusta ser el centro de atención. Es toda una mosquita muerta hasta que no obtiene lo que quiere y entonces... ¡Ya basta! Erika, el sargento Blake llegó. Te necesita en la oficina principal. Adelante. Por Dios. Erika Mason. Luces igual que tu madre. La última vez que nos vimos apenas sobresalías del escritorio. Soy Lucien Flowers. Yo fundé este hospital con tu padre. Creí que vería al sargento Blake. Acaba de salir para hacer una llamada. ¿Dormiste bien? Sé que es difícil acostumbrarse a este lugar antiguo. Es, bastante intenso. Las chicas podrán pasar algunos días difíciles, pero hacemos un gran trabajo. No lo cambiaría por nada, Erika. Espero que no te importe, pero te traje algo. Era de tu padre. Tu madre se lo dio el día de su boda. Yo solo lo conservé. Oye, lo lamento. Acabo de recibir noticias de los forenses. Erika, es muy probable que quien asesinó a tu padre haya matado al señor Johar. Es probable que haya otras víctimas de las que no sabemos. ¿Estoy en peligro? Estamos seguros de que quien asesinó al señor Johar está interesado en ti. Creo que no hay mucho más por hacer. El señor Flower sugirió algo que puede ayudarte a recordar el rostro del asesino de tu padre. Veo imágenes. Pesadillas. La silueta de una mujer sujetando un arma, pero eso es todo. Es un tipo de terapia. La desarrolló tu padre y podría ayudarte con tus pesadillas. Es completamente indoloro y muy seguro. Claro. Claro, lo haré. Las imágenes que te mostraré están diseñadas para relajarte y abrir tu mente. Tu padre desarrolló una terapia regresiva para ayudar a nuestros pacientes a superar sus traumas. La primera es una prueba. Cuando la veas, di lo que te venga a la mente. Cielo. Muy bien, bien. Si recuerdas algo importante, solo anótalo. Sé que revivir un trauma puede ser difícil, pero estás completamente a salvo. Comencemos. Crecimiento. Culto. Leche. Espera. Tranquila, Erika. Solo describe lo que ves. Dios. Esculpir. Seguridad. Animales. Thank you.
¿Estás bien? ¿Estás bien? Oye, tranquila, ya. ¿Qué diablos fue lo que me hicieron? Está bien. Mira, estabas dibujando. Dibujaste todo el tiempo. ¿Por qué la dibujaste, Erika? ¿Por qué dibujaste a tu madre? Tu madre dijo que este lugar lo era todo para ella. Trabajó aquí. Se enamoró aquí. Te tuvo aquí. Luego, murió aquí. La doctora Ballard me dijo lo que pasó. Sugirió que te enseñara esto. Haber pasado por eso fue muy valiente. Es un proceso complejo, Erika. Toma tiempo. No quiero volver a hacer eso. Sé que es frustrante. Tal vez cuando hayas descansado lo puedas intentar otra vez. Sígueme. Quiero enseñarte algo. Necesitarás esto. Tu padre hizo plantar adelfas en memoria de tu madre. Eran sus favoritas. Siempre nos trajeron suerte. ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Quítate! Perdón. Las chicas tienen días difíciles. Y algunas preferimos guardarlo bien profundo. Hannah, no sabía que estabas despierta. Ella es Erika Mason, se quedará con nosotros por un tiempo. La salvé de Toby heroicamente al cubrir el piano con mi noble sangre. Voy a mostrarle esto a Ballard. Haremos perfume. ¿Quieres venir? ¡Vete a la mierda! ¿Cuál es tu problema? Aunque también podrías pasar el tiempo con Toby. De hecho, están a punto de servir el almuerzo. Una gran variedad. ¿Por qué no comes algo y vas a conocer a algunas de las otras chicas? Claro, el perfume suena bien. Usaban la adelfa en Delfos, en la antigua Grecia. Creían que les daba el poder de una segunda vista. Le prendían fuego, inhalaban el humo. La sacerdotisa tuvo visiones del futuro. Oh. Ay, es una lástima. Pudieron solo remojarlo y haber hecho un buen perfume. Prefiero ver el futuro que oler bien. Erika, ¿podrías traer los fósforos? Del escritorio, por favor. Cajón superior izquierdo. Claro. La curiosidad, Erika, nunca sale impune. ¿Qué significa? ¿Confidencial?
generalmente significa que no hay que mirar. Está bien. Suele pasar. Vamos. El honor es tuyo.